estamos de regreso aquí en Conciencia Planetaria. Son las 10:26. Están nuestros amigos de Círculo ACO, que es un grupo dedicado al fomento del servicio social y también fomentar la mejora de las empresas en Conciencia Planetaria. Estamos viendo ahí el cartel de Xicome, y esta actividad de Xicome tiene como objetivo el poder desarrollar un momento dedicado a una oración por la tierra. Son varias organizaciones las que nos reunimos en torno a esta convocatoria, y es un canto al origen, es un festival con diversas actividades locales, un movimiento de música, arte sanadora por la paz, para seguir vinculando redes, uniendo diferentes esfuerzos y llevar este rezo de paz a las organizaciones. Entre las personas que participan para esta edición, que va a ser este 5, 6 y 7 de junio, está Rin Ferrera, también está Aini Inti, que es defensora de las tradiciones originales, Quique Pinto, que viene desde el Perú, es pues uno de los mejores compositores peruanos de música andina. Estará obviamente Alberto Ruz, el Subcoyote, productor de la cultura de paz planetaria, fundador de Cualdeas, Ramón Tomasín, psicólogo transpersonal, estará Fidelia García, estará Wilson Pineda Sánchez, que viene también del Perú a compartir su visión, Mauricio Quetzalcóatl, activista del movimiento de conciencia planetaria, funda la Red Internacional de Conciencia, está Roberto Trevilla, está Marisela Ugalde, está Michelle Bouton, la creadora de todo esto, Rocío Bosch, y diferentes expertos en diferentes ámbitos, Magdalena García, Quique Pinto, Manu con el poder del sonido, Venado Shanti, Wemac, Digi Tahuatki, que es artista en multimedias, vocalista. Estamos viendo precisamente el festival del año pasado en la Fuente de Chapultepec, en donde nos reunimos pues prácticamente unas 2,000 personas con una gran producción de las personas que están cerquita del círculo de Michelle Bouton. Así que pues somos pues prácticamente más de 70 diferentes exponentes: música, cultura, permacultura, secualdeas, pues diferentes digamos alternativas de lo que se puede denominar la nueva cultura planetaria. Así que pues no se pierda esta oportunidad, es completamente gratuito en este día de la gratuidad, que es muy importante hoy en día que saquemos por completo este tema de los pesos y de los centavos, y que participemos. Lo interesante de todo esto es el programa pues místico, porque el jueves estamos en Cuicuilco a las 10:30 de la mañana a pedir permiso a los guardianes del lugar. El viernes estamos en Chapultepec para hacer la peregrinación en los baños de Moctezuma. El sábado estamos en Chapultepec con Antonio Velasco Piña para hacer el recorrido del nuevo guardián, y el domingo estamos haciendo una peregrinación por la paz desde el Gandhi, que está ahí en obviamente el monumento en la calle de Gandhi, hacia el Parque Lincoln, que también pues es un impulsor de la paz, así como Martin Luther King. Así que toda esta pues comunidad ahí está. Junio 5, Centro Ceremonial Cuicuilco; 7 de junio, caminata con Antonio Velasco Piña en la mañana, y el 8 de junio el 7 de junio en la Fuente de Nezahualcóyotl, el 8 de junio en el Teatro Ángela Peralta. Así que, ¿qué les parece todo este esfuerzo dedicado al desarrollo de una nueva conciencia planetaria? Mira, yo creo que hay que ir, en principio hay que estar. Segunda, yo creo que la conciencia planetaria va orientada a la conciencia también de no nos acabemos el planeta. La otra es, realmente creemos también un mejor México a través de nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, y no dependamos en todos los casos de gobierno. Hay un concepto que se llama gobernanza, sí, que realmente la sociedad actúa, sí, en función de su propio beneficio. Sí. Y digo que esto que estás haciendo, esto que estamos intentando nosotros manejar con ACO, va de la mano. Sí.
Pues estas actividades están ya en chicome.org.mx o chicome.org, y vale la pena que participemos todos juntos, porque pues es un esfuerzo muy muy importante. Y pues agradecemos también a la delegación Miguel Hidalgo, que nos ha apoyado con carteles, con los foros, con todo lo que se ha venido recibiendo por parte de el delegado y toda la gente, pues muy muy entusiasta con este tipo de iniciativas. Bueno, regresando a este ámbito de Círculo ACO, ¿cuáles son los datos de contacto, las personas, las organizaciones, cómo se pueden contactar con ustedes? Sí, con gusto. Mira, tenemos a la persona encargada de todo lo que es la parte de comunicación, que es Carlos Dávila y Ricardo Contreras. Sí. Sus correos, no sé si vayan a pasar, pero es cdavila@circuloaco.com.mx, ACO con K. Ajá. Y bueno, Ricardo Contreras es rcontreras@circuloaco.com.mx. Comentarles que todos los lunes tenemos sesión en la calle de Córdoba número 14. Estamos en medio entre lo que es Avenida Chapultepec y la calle de Puebla. Sí. Ahí tenemos sesión de 4 a 6, donde independientemente de que nos puedan contactar, nos pueden visitar. Uh-huh. Y bueno, dependiendo del tipo de las sesiones, porque también tenemos pláticas, conferencias, uh-huh, para el aprendizaje de todos los empresarios. Uh-huh. ¿No? Entonces, los invitamos. Tiene un costo que es prácticamente para pagar la renta del lugar. Regularmente son 120 pesos, donde nos dan, bueno, el lugar, estacionamiento, el coffee break y el espacio para poder exponer, ¿no? Cuando hay una conferencia, dependiendo del expositor, tiene un costo variado entre 150 a 200 pesos. Uh-huh. Pero lo que pretendemos no es tanto generar una utilidad para el círculo en este momento, sino, uh-huh, compartir experiencia y conocimiento. Uh-huh. ¿No? Porque traemos gente a exponer de alto nivel. Uh-huh. Este lunes pasado estuvo tu amigo, ¿cómo se llama? Un amigo que se llama Juan Carlos Folino. Uh-huh. Es un amigo argentino que de alguna forma él trajo a México el concepto de Ned Herman. Ned Herman maneja lo que son hemisferios cerebrales, uh-huh, la interconexión. Sí. Y de una vez te conmino a que vayas a dar una plática sobre toda la parte de los mayas, que a mí me apasiona, es un tema que me apasiona y que hoy se está pidiendo este tipo de pláticas en empresa. Sí, fíjate que hemos venido compilando. Nosotros fundamos una organización que se llama Cali Mexico. Uh-huh. Hemos fundado varias redes internacionales dedicadas a la divulgación de esta sabiduría ancestral. Y hay un tema interesantísimo que son calendarios cósmicos sagrados. Muy interesante. Y exponemos cómo estamos viviendo dentro de una relojería que es el sistema solar, que no falla, tiene sus propios rangos de cadencia, y en base a estos tránsitos, sobre todo que están compilados desde épocas muy antiguas, los pueblos originarios heredaron este método y se respetó a lo largo de las generaciones para poder sincronizarnos de manera, claro, armónica, claro, con estos recuentos de ciclos que van a partir de paquetes de 20 días. Los 20 días se convierten en paquetes de 13, que da 260 días. Uh-huh. Y se van acumulando progresivamente hasta ser 1440 días. Esta cifra te da 400 años, que es 20 paquetes de 20 años por 20. O sea, todo es un fractal de 20. Y estas formas de cómputo no son de tiempo, son de movimiento, porque el tiempo, el único que existe es el presente. Claro. Nosotros tenemos una idea muy enfermiza en pensar y darle fortaleza al pasado, no existe. También tenemos siempre la futurología de aquello que voy a hacer, tampoco existe, en donde siempre tenemos que actuar es el presente. Y los pueblos originarios eran muy acuciosos en abrir mayor atención al presente que al pasado o al futuro. Pero eso no quería decir descuidarlo, sino conectarnos con esta constante que son las cadencias de los ritmos
que son biorritmos estelares que rigen nuestros biorritmos de vida. Uh-huh. El número de respiraciones, el número de latidos de corazón, el número de semanas de gestación, todo está siendo un fractal de los ritmos en el sistema solar. Entonces los mayas, que fueron una expresión muy especial en el planeta, al igual que los egipcios, los persas, los hindús, los chinos, llevaron estas cronologías interesantes, desarrollaron cómputos extraordinarios. Hay estelas y modelos que se van para atrás en las manchas solares y los cómputos de Venus y de Júpiter con Marte. Hablamos de 3140 años antes de Cristo y hay cómputos adelantados y proyectados 5000 años después. Y todo esto nos da cuenta de que hemos distraído nuestra mente en un montón de asuntos que no nos generan más que división, confrontación y competencia, cuando lo que necesitamos estar detonando es cultivar nuestra mente y nuestras capacidades superiores. Y estamos dejando al universo y al sistema que nos rige por completo a un lado, estamos colocando al ser humano como si fuera el centro del universo, y no lo somos, somos claro, un componente más, y esto nos ha generado pues una factura muy alta, que estamos siendo depredadores de nuestros ecosistemas, nos estamos acabando unos a otros por poseer territorios y recursos que al final no nos regresan nada, que nada más agotamos recursos, sobre todo los no renovables, y estamos confrontándonos unos contra todos en una competencia idiota, creyendo que somos mejores unos que otros. Y totalmente esto es completamente contrario a este discurso. Fíjate qué interesante, ¿no? Yo, por ejemplo, dedicado a toda la parte de sistemas, nunca he tenido la oportunidad de escuchar este tipo de enfoques, ¿no? Realmente yo he enfocado a generar un patrimonio para la empresa. Sí, claro. Y en este tipo de espacios te encuentras una cultura muy grande, uh-huh, ancestral, sí, donde dices, bueno, puede ser parte del equilibrio, ¿no? Y no se contradice. Eso es lo que podemos definir una nueva cultura social, una nueva cultura empresarial, en donde tomas factores que son integradores, que tienen que ser cuidadosamente tomados en cuenta, pero eso no implica descartar las posibilidades de tu mente con estos conceptos que son matemáticos, geométricos, pero que son radianes, que son de orden cósmico. Y la parte de lo religioso se va ya a un ámbito que yo diría histórico, para ir a una nueva conciencia, para sincronizar nuestros cerebros. Entonces estamos ante levantar la esquina de un nuevo modelo de ser humano y de cultura planetaria, en donde nos ha tocado ser pioneros, impulsarlo, y personas que, como en tu caso, están formados en la ciencia, cuando están en contacto con los agrogramas, con los ciclos cósmicos y con una serie de conceptos que abren este paradigma a ampliar nuestra interacción con nuestros centros superiores. No solamente te das cuenta la vastedad que tiene nuestra mente, sino el desarrollo y el potencial que podemos estar alcanzando. Sí. Y no se contrapone, sigue siendo ciencia, sigue siendo es un complemento. Es un complemento. Sí. Nos dice Mayri que tenemos que ir a una pausa y seguimos con esta charla con nuestros amigos del Círculo ACOAC, un grupo dedicado al fomento del servicio social, el fomento de la mejora de las empresas en México. Regresamos después de esta pausa.